Buenos días, amigos y amigas, socias y socios y simpatizantes de nuestro Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Me dirijo hoy a ustedes, 28 de marzo, como presidente del Instituto de Estudios Hispánicos, con motivo del aniversario de nuestra institución, nuestra histórica institución. Hace ya 68 años, el 28 de marzo de 1953, estrenábamos nuestra sede en la calle Quintana, cuya fachada reconocerán a mis espaldas. Y la inauguración oficial, sin embargo, tuvo lugar en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz el 12 de febrero. No obstante, el año anterior hubo varios actos en otros locales portuenses, como el Casino y el cine Olimpia, hoy ya desaparecido. Y el 28 de marzo de 1953 se inauguró esta sede con la apertura de dos museos, el Museo Arqueológico y el Museo de Arte Contemporáneo, dos de los actores culturales con los que cuenta el Puerto de la Cruz en la actualidad y los dos generados e impulsados desde esta institución. En el seno del instituto nacieron, el mismo año de su fundación, la Sala Arqueológica Diego Cuscoy, que desde 1991 pasa a ser titularidad municipal bajo el nombre de Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz, y en la Sala Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl, el actual MASIU, que reabre sus puertas en el año 2007 en la Casa de la Aduana, tras el abandono sufrido durante décadas por carecer de espacio expositivo adecuado y por falta de apoyo institucional. También en 1953 se abre la biblioteca con la adquisición de la colección del erudito portuense Sebastián Padrón Acosta, que en sus comienzos funcionó como biblioteca pública y en ella se custodiaron los fondos cedidos por la Dirección General de Archivos y Bibliotecas para la Biblioteca Pública Tomás de Iriarte, cuya primera sede fue esta casa. Unos años más tarde, en 1958, se crea una sección de música, cuyo primer responsable fue Juan Reyes Barlet. El coro polifónico fundado entonces en el Instituto se considera germen de la prestigiosa coral polifónica que desde 1970 lleva el nombre del músico y compositor portuense, lo mismo que la Asociación Cultural Reyes Barlet, de la que forma parte. Hoy es un día para recordar que durante estos 68 años, y a pesar de las dificultades y los obstáculos del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, ha desempeñado una labor excepcional como difusor cultural en el Puerto de la Cruz y en el norte de la isla, y como impulsor de las artes, la literatura, la música, la historia y la cultura en general. Por todo eso, creemos necesario destacar el empeño de las sucesivas juntas directivas que lograron situarlo como referente cultural incuestionable en la isla y en el archipiélago. Le manifiesto mi más sincero y cordial agradecimiento a todos y a cada uno de sus componentes. Y por último, no quería dejar pasar esta fecha sin enviarle un mensaje a nuestros socios, amigos y simpatizantes en general y agradecerles su apoyo incondicional a esta histórica institución portuense, sobre todo en estos momentos que vivimos, ocasionados por la pandemia, en el que nos hace muy difícil no poder acogerlos en la sede, que siempre ha sido un lugar de encuentro abierto a todos. Pese a esta dificultad, como saben, seguimos programando actividades culturales ahora emitidas en nuestras redes sociales, en nuestra web, para poder cumplir con las normas sanitarias. Me despido de ustedes, comunicándoles el deseo de dejar atrás este complicado tiempo pandémico y de poder reencontrarnos en nuestro instituto para seguir compartiendo esos momentos culturales. Gracias y buenas tardes a todos.